Es un gusto tenerlos aquí en un evento que para nosotros es muy importante por los cambios que se están dando en nuestro país. Consideramos que es fundamental que la universidad esté presente, que tengamos una comunicación directa y oportuna sobre todos los cambios que se den. Quiero agradecer al Presidium, al doctor Fernando de León, rector de la Unidad Xochimilco, muchas gracias, a la doctora Dolly Espínola, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a la doctora Carmen Rodríguez, directora general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, muchas gracias por estar aquí. La doctora Angélica Buendía, mi jefa. la jefa del Departamento de Producción Económica. Muchas gracias a todos por estar en este evento. Le daremos el micrófono al rector de la unidad. De Protección Civil, que es primero que nada. Okay. La UNSA Chimico y la Unidad Interna de Protección Civil te invita a conocer nuestro plan de evacuación en caso de contingencia. Te encuentras en el auditorio del Dr. Jaime Kapsov-Kinich, ubicado en planta baja del edificio TRP. Cuenta con dos accesos principales y una salida de emergencia con acceso del lado derecho y lado izquierdo, a través de las cuales podrás llegar a la zona de mayor riesgo ubicada en el área deportiva, a la que debes ingresar por la puerta de emergencia. No te preocupes. Corremos la voz. Aquí siento muy fuerte los tambores. Adelante, por favor. Bueno, me da mucho gusto estar en un auditorio lleno de estudiantes, me imagino que predominantemente de Ciencias Sociales y Humanidades, porque veo también a una gran cantidad del profesorado de nuestra Unidad Xochimilco que está participando en este foro de perspectivas de la 4T para la educación superior. Saluda a la doctora Carmen Enedina Rodríguez Sarmenta, directora general de Educación Superior de Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior, a quien tengo el gusto de conocer el día de hoy, y ella me platica que también es académica de la Universidad de Guadalajara, así que estamos entre pares académicos. Bueno, yo sí me gustaría aprovechar la ocasión para puntualizar algunas cosas que me parecen importantes. Yo creo que los grandes retos para la educación superior están definiéndose, concuerdo, a mí me prepararon una nota informativa, el equipo de rectoría,
en donde se señala que existen dudas de todavía de cuál es el proyecto de educación superior del actual gobierno, aunque se han delineado algunos elementos nuevos, por ejemplo, la formación de nuevas entidades universitarias y un sistema de becas pues muy importante y diferente que vendría a introducir nuevas condiciones, digamos, para los estudiantes de educación superior. Uno de los retos que yo observo es la cuestión del financiamiento para aquellas universidades que han demostrado a lo largo de su historia un fuerte compromiso con la formación de jóvenes universitarios en México. Estas universidades son las tres universidades que tienen presupuesto federal, que están aquí en, que tienen como principal sede la Ciudad de México, pero también el sistema de universidades estatales, que también reciben un financiamiento muy fuerte del gobierno federal. El día de ayer, creo, leí la nota de que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica que tenemos aquí en los Cuhuacanes va a ser entregada, reestructurada, digamos, a partir de los sismos del 17, del gran sismo del 17 que nos afectó. Y ahí es donde yo saco el nombre de la UAM. La UAM tiene una afectación muy, muy grande en la unidad de Iztapalapa. El presupuesto para hacer un edificio nuevo va más allá de los 500 millones de pesos. Y tenemos prácticamente la tercera parte de la infraestructura de investigación de UAM Iztapalapa está cancelada en este momento. Hay un edificio de ciencia y tecnología que estaba iniciado y que no tuvo fondos suficientes para ser terminado, y me parece que la UAM está de alguna manera sufriendo las restricciones presupuestales de un gobierno que tiene una ambición muy grande en reducir, por un lado, pobreza, condiciones de pobreza, y por otro lado, de reducir también las distancias entre medio rural y medio urbano y clases populares dentro del medio urbano. Eso es algo muy sencillo, o sea, hoy las universidades públicas no tienen fondos de obras para completar sus programas de crecimiento, y a mí me parece un punto muy importante que está siendo atendido, sin duda está siendo atendido. Hay una negociación con la Secretaría de Hacienda y en la cual la intermediación del subsecretario de Educación Superior pues es muy importante y ha sido fuerte de parte del doctor Luciano Concheiro en como subsecretario. Un segundo reto me parece que sería definir qué es lo que se les va a pedir a estos sistemas de universidades estatales. O sea, si algo ha crecido en los últimos 20 años en México, es un sistema de educación superior mucho más sólido, más fuerte, a partir de la inversión del Estado en México. No pienso en Puebla, pienso en Guadalajara, pienso en Nuevo León, pienso en San Luis Potosí, pienso en el sistema de centros públicos de investigación que aportan aproximadamente el 30% del conocimiento que se genera en México y que, créanme, se desarrollan en condiciones de financiamiento muy pobres, muy, muy, muy pobres. Entonces, ¿cuál es la función que la 4T le va a asignar a UNAM, a Politécnico, a UAM, o está pensando en cuál es la expectativa? Y ahí la respuesta que nosotros hemos tratado de dar en el diálogo con la Subsecretaría de Educación Superior es que lo que a nosotros nos corresponde es contribuir al desarrollo de este sistema nuevo en el cual se quiere incidir en el aumento de la cobertura Nacional de Educación Superior. Creo que ese debe de ser nuestro papel. Al menos nuestras unidades, las tres unidades que se fundaron primeramente en la UAM, tienen cubierta la matrícula con 15,000 estudiantes y con una plantilla en cada una de las unidades de aproximadamente 1,000 profesores. Entonces, me parece a nosotros, es cierto, en la tarde nosotros tendríamos capacidad para aceptar más alumnos. Sin embargo, tendríamos que tener un aumento nosotros de nuestra planta docente que pudiera ser resuelta a lo mejor bajo un esquema novedoso que no hemos todavía ni pensado ni diseñado. Pero mientras con esta cantidad de profesores y con la edad promedio de 65 años del profesorado, me parece difícil
que la Universidad Autónoma Metropolitana esté comprometiéndose a un aumento significativo, marginal sí puede ser, yo creo que el esfuerzo de las direcciones de división, de los consejos divisionales va en ese sentido, de cubrir al máximo la matrícula que nosotros podemos cubrir desde los consejos divisionales, creo que se han tomado decisiones en ese sentido, pero hacer un aumento de la matrícula significativa en la UAM tendría que ser bajo condiciones que hoy no están cubiertas y que significaría aumentar Coajimalpa, la obra construida de Coajimalpa que está detenida, tiene una sola torre, con 2,000 estudiantes aproximadamente, y hacer crecer también Lerma, que tiene aproximadamente 1,000 estudiantes inscritos, ¿no? Entonces creo, a mí me hubiera gustado estar participar en el foro y escuchar, pero me parece que tendríamos que pensar en otro tipo de función de la UAM. La UAM ha crecido mucho en posgrados, tenemos más programas hoy de posgrado que de licenciatura, y los posgrados finalmente es la formación de investigadores y la formación de profesores universitarios. Entonces me parece que ese sería como un rumbo para dialogar con el gobierno federal, en el sentido de que los nuevos profesores universitarios que no tenemos, formar nuevos profesores universitarios, eso sí lo está haciendo históricamente la UNAM, el Politécnico, la UAM, ahora Guadalajara, Nuevo León y todas estas grandes universidades de los estados, ¿no? Bueno, cerraría diciendo que bienvenida como quiera, directo, a pesar de que no podemos aumentar significativamente la matrícula en la UAM. Me parece muy interesante que sí abramos el diálogo interinstitucional, en el sentido de, bueno, ¿en qué podemos ayudar? En las grandísimas tareas que tiene la Secretaría de Educación Pública, en todos los niveles, y bueno, a nosotros nos toca el nivel de educación superior. Pues qué bueno que están aquí juntos, que está la doctora Angélica Buendía, que es especialista en educación superior, y qué bueno que está aquí la directora de división, también comprometida con la educación superior de nuestro país. Y Pati Couturier, pues gracias por la invitación. Sabíamos que era difícil que Luciano estuviese hoy con nosotros, como les digo, el diálogo es fructífero, pero tiene que ser también muy franco, muy directo y muy objetivo, muy realista, de qué sí podemos hacer las grandes universidades nacionales y qué nos resulta sumamente complicado. Muchas gracias. Le pedimos unas palabras, por favor. Gracias, doctora Couturier. Buenas tardes a todos y a todas. No voy a extenderme mucho, realmente queremos escuchar esto de cuáles son las perspectivas desde adentro, porque desde afuera nosotros tenemos, lo hemos dicho, lo hemos venido repitiendo en distintas ocasiones, mucha incertidumbre. Yo comparto con el doctor Fernando de León el asunto acerca del problema de la matrícula, que parece la dimensión más evidente de esta problemática, pero yo creo que hay un asunto que me parece de mayor envergadura y que es finalmente, por lo menos desde mi punto de vista, el centro de la discusión, que es el financiamiento y la autonomía. Es decir, si no discutimos financiamiento y autonomía, límites, alcances, posibilidades, entonces discutir el aumento de la matrícula me parece que reduce o nos deja en una problemática que podría ser llenando las aulas del turno vespertino, pero me parece que eso sería importante, pero creo que no es lo más importante. En todo caso, sí creo que estamos instalados en la discusión abierta, franca. Decías, sí pueden hacer mucho, es que hemos hecho mucho. Las universidades públicas como la nuestra, desde su fundación, ha hecho mucho. Y en ese sentido, creo que lo central es que hoy podamos, como decía el señor rector, podamos establecer un diálogo franco y abierto en relación al proyecto educativo nacional. No solamente el de la educación superior,
sino de antes y el después. Tener más programas de posgrados que licenciatura es un desarrollo importante para una institución como la nuestra. El problema es que, según los datos, el mayor índice de desempleo entre las personas que tienen acceso a la educación superior está entre los que han accedido a los posgrados y no entre los que han accedido a las licenciaturas. Entonces, creo que ahí hay un problema importante. Sí necesitamos hacer este diálogo abierto. Hemos hecho mucho, queremos hacer más, sí y solo sí podamos participar en la construcción del proyecto nacional de este país, del cual hemos participado desde que nos creamos como universidad y del cual seguiremos participando, por lo menos mientras nosotros estemos aquí, unos años más. Muchas gracias a todos por estar y acompañarnos, y qué bueno que nos podemos encontrar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenida Carmen a esta, a nuestra casa, la casa abierta al tiempo, por supuesto. Yo no quiero más que agradecerles la presencia en este auditorio. Me parece que el tema pues genera bastante expectativa sobre lo que podamos dialogar hoy. Como yo voy a hablar mucho al ratito, mejor ahora solo me limito a darles la bienvenida. Por supuesto, solo quiero mencionar que yo no podré responder la pregunta que me plantearon como detonadora del debate, que es qué aporta la 4T o qué busca la 4T en materia de educación superior, porque no estoy involucrada en la 4T, estoy involucrada en la universidad, por supuesto con una visión de universidad, una visión también sobre las propuestas que apenas se delinean para la educación superior desde lo que se ha denominado o se ha autodenominado la 4T. Yo más bien voy a hablar de lo que he investigado, el resultado de mi investigación de varios años sobre políticas públicas y educación superior, y cuál es la mirada que tengo al respecto, y que espero pueda abrir un debate, por supuesto, con sí la mirada de la 4T, con la que nuestra querida colega Carmen nos acompaña, porque es parte de el gobierno y por lo tanto de esta perspectiva que tenemos con respecto a la educación. Lo mejor sería que tuviéramos diferencias, porque me parece que es donde más se puede construir. Bienvenidos y muchas gracias. Ahora sí, por favor, sí, Fernando. Gracias. Bueno, siguiendo la formalidad, declaramos junto con todos ustedes abiertos los trabajos del Foro Perspectivas de la 4T en materia de educación superior, que sea muy rica, como ya se ha dicho, la discusión, y que no sea la primera ocasión que estemos aquí, Secretaría de Educación Pública y nosotros, UAM. Felicidades. Muy bien, muchas gracias al rector, a la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por habernos acompañado. Agradecer
a los alumnos, a los profesores de la universidad, de todas las divisiones, a los rectores, Hugo Aboites, el rector de la UACM, ¿verdad? Y a profesores que vienen de la Escuela Normal Superior, bienvenidos, muchas gracias. Y así nos da de verdad mucho, mucho gusto. Vamos a iniciar, leeré la semblanza de la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, para que ustedes sepan su trayectoria académica, y luego pasaremos un video que ella trajo y después tomará la palabra. Inmediatamente después, la doctora Angélica Buendía, también leeré su semblanza y platicará también con nosotros, dará su ponencia. Bueno, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta es doctora en gestión de la educación superior, maestra en administración e ingeniera en computación por la Universidad de Guadalajara. Es experta en el área de la incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es la primera ingeniera en el occidente de la República Mexicana en ser miembro titular de la Academia de Ingeniería desde 2014. En la Universidad de Guadalajara desempeñó diversos cargos como funcionaria desde 1998. Entre ellos, el de vicerrectora ejecutiva, primera mujer en ocupar este puesto. En el ámbito público, fue directora general de la Instancia Coordinadora Nacional del Programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. Política pública, ganadora del Premio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información. En noviembre de 2013 ganó el Ensayo Nacional sobre Comunicación Satelital, reconocimiento entregado por el Presidente de la República. Entre otros cargos que ha desempeñado, ha sido Presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de Internet, CUDI, en México, Presidente de la Asociación de Mujeres Universitarias en Jalisco, Asociación Civil, Presidente de la Red de Desarrollo Institucional de la Región Centro-Occidente de la Núñez y miembro de la Academia Mexicana de Informática, Asociación Civil, de 2012 a la fecha. Creadora del Visor de Obras de la Universidad de Guadalajara, proyecto que obtuvo un reconocimiento en el Premio a la Innovación en Transparencia 2016, otorgado por la Auditoría Superior de la Federación, Banco Mundial y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Participa activamente en la campaña He for She de ONU Mujeres. Fue nombrada mentora STEM junto a otras investigadoras y científicas mexicanas para impulsar las ciencias, matemáticas y la tecnología entre las niñas y adolescentes de nuestro país en la iniciativa Niñas STEM Pueden, de la SEP ODE. Actualmente es la directora general de Educación Superior Universitaria en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. ¿Pasamos el video o quieres hablar? ¿Tú me dices? ¿Sí? Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí en esta casa abierta al tiempo. Le mencionaba al señor rector que, bueno, qué pena que no haya podido acompañarnos. Sabemos que las agendas son ocupadas, pero le mencionaba que cuando fui estudiante, se dio en la Universidad de Guadalajara, donde estudié, una reforma académica. Y la UAM fue nuestro modelo a seguir en todo ese proceso curricular y el trabajo que se tiene a través de departamentos, de academias, y toda la malla curricular, donde los chicos incluso pueden elegir temas de créditos y campus. Así que me da mucho gusto estar aquí, que me hayan invitado. Muchas gracias, doctora Patti, por el honor de la invitación, y reciba por favor un saludo por parte del doctor Luciano Concheiro.
Luciano, el doctor Luciano tuvo una sesión, es muy difícil los temas de agenda para un subsecretario, pero siempre que habla de la UAM se le llena el corazón de orgullo, entonces, y se le nota, así que me da mucho gusto. Y por supuesto también estar aquí en compañía de la doctora Angélica, a quien siempre he admirado desde que era yo estudiante del doctorado en gestión de educación, pues ya la leí, así que estar aquí pues es muy bueno. Bueno, les voy a comentar desde la perspectiva de la 4T, ¿qué pensamos respecto al tema de la educación superior? A mí sí me toca estar ahí, participar, y de seguro con esta oportunidad en el cambio que tenemos como país para poder hacer las otras miradas, para poder tener las otras miradas, es en realidad una gran oportunidad, ¿sí? Porque la verdad es que los que estamos aquí somos afortunados, ¿sí? Los estudiantes que están aquí y la gran mayoría de los profesores que egresamos de una universidad pública, somos de esos, bueno, los chicos son de esos 38% que tienen oportunidad de estar estudiando, pero hay cerca de, o sea, hay más del 60% de chavos, de chicos y chicas como ustedes, que en realidad están en otro lado, ¿sí? Están estudiando, tienen ya una familia, perdón, están estudiando otra cosa, no sé qué, pero no una educación superior, están trabajando, están manteniendo una familia, están teniendo que ir al campo, tienen otra perspectiva de vida, y la verdad que la oportunidad que uno tiene de poder ampliar tu mente, de poder tener un acceso a la información, al conocimiento y construir el conocimiento, sobre todo los que estudian posgrado, pues es algo que no todos tienen esta valiosa oportunidad de vida. Entonces creo que en ese sentido pues nos debemos de sentir afortunados. Les voy a poner un pequeño video para que ustedes sepan a grosso modo qué es lo que se espera de la educación, porque si nosotros no vemos desde educación superior, no vemos todo la integración del sistema educativo, cuando lleguen a educación superior van a decir lo mucho que decíamos de que pues los vienen mal de los de media básica, los de media superior, ¿no? Y los de media superior dicen, no, pues es que vienen muy mal de la secundaria y vienen muy mal de la primaria, y los de la primaria dicen, es que en su casa no los ponen, y siempre le estamos echando la culpa al de atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo responsabilizarnos del tipo de mexicano y mexicana que queremos formar? Pues sin duda tenemos que verlo en todo el contexto. Tenemos que ver a un niño, a una niña, desde que nace, porque de hecho recordemos que ahora en el artículo 3 constitucional aparece ya que la educación inicial forma parte de las grandes responsabilidades del gobierno, y que también incluso la educación superior ya es una obligación. Ojo, es una obligación por parte del Estado, no es una obligación de los mexicanos, porque al principio había hasta esa incertidumbre. Y es natural que en un cambio de régimen pues existan incertidumbres, es totalmente natural, y creo que lo importante es que el diálogo, como mencionó ya la doctora Angélica, se lleve a cabo. Y el diálogo se lleva cuando hay diferentes perspectivas de vida. Cuando todos pensamos igual, pues ahí no hay problema, pero cuando pensamos diferente y podemos llegar a un acuerdo y podemos ver cuáles de las dos partes son, o llegamos a que sea una relación ganar, sin duda ahí sí hay diálogo. Entonces, pero para poder ver este diálogo hay que plantearnos cuál es el mexicano y mexicana que queremos formar. Entonces, traigo un pequeño video para que ustedes lo puedan visualizar y podamos establecer e iniciar este diálogo. Por favor, adelante, video. Se ha dicho que quien ignora la historia patria es extranjero de su tierra. Puede añadirse que quien ignora la de patria es extranjero.
las prioridades estratégicas de la nueva escuela mexicana es formar integralmente a las niñas, los niños y los jóvenes en tres dimensiones articuladas que les permitirán influir positivamente en la sociedad. Diversidad cultural. Responsabilidad ciudadana. Participación activa en la transformación de la sociedad. Las niñas, los niños y los jóvenes formados en la dimensión diversidad cultural tienen amor por México. Procuran que su participación contribuya al bien del país y al bienestar del pueblo. Aspiran a una sociedad armónica como valor universal. Respetan la pluralidad y la diversidad de la sociedad como premisas esenciales para que la nación se construya con base en la equidad, la inclusión y la perspectiva de género. Desplieguen una visión abierta y universal a partir de conocer y respetar las identidades personales, cívicas y culturales como raíces de México. Reconocen en las culturas indígenas, entre otras, el fundamento para una sociedad sin marginación ni racismo. Las niñas, los niños y los jóvenes formados en la dimensión de la responsabilidad ciudadana respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, tolerancia, humanismo, justicia, solidaridad, lealtad, libertad, igualdad, fraternidad. Poseen conciencia social. Están a favor del bienestar social. Sienten empatía por quienes están en situación de vulnerabilidad. Promueven una cultura de la paz. Encuentran en la adquisición de saberes y habilidades la base para su desarrollo individual y también la responsabilidad de utilizarlos en favor de su comunidad. Promueven la participación en la búsqueda del bienestar social, reconociendo los canales y espacios en que sus causas se pueden atender. Fomentan la convivencia armónica y resuelven los conflictos priorizando el consenso. Favorecen el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. Las niñas, los niños y los jóvenes, formados en la dimensión de la participación activa en la transformación de la sociedad, tienen la formación, el conocimiento y las capacidades para promover la transformación de la sociedad en su organización, en la producción y en sus condiciones de bienestar. Asumen que una nación soberana tiene en el centro al conjunto de su población, en el contexto de la diversidad que la integra como nación. Desarrollan el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Tienen las capacidades para lograr el conocimiento necesario en métodos y avance tecnológico para lograr el aprendizaje permanente. Propician la libertad creativa para innovar y transformar la realidad. Comprenden que las humanidades y la filosofía, las ciencias sociales, naturales y experimentales, el civismo, las artes, la tecnología, la literacidad, el deporte, la salud, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la cultura de la paz constituyen factores centrales para el desarrollo integral y armónico del individuo y del país. Bien, para que podamos iniciar con procesos de qué es lo que necesitamos en educación superior o en otros ambientes o en otros niveles, perdón, educativos para poder generar ambientes de aprendizaje propicios, sin duda necesitamos saber qué tipo de mexicano queremos formar. Y si nosotros queremos formar un mexicano que tiene conciencia social, ¿sí?, pero desde que está en la primaria le enseñamos la competencia en lugar de la colaboración, le enseñamos que solamente es muy bueno el mejor y no importa lo que llegue y que se pise al resto, pues entonces cuando llegue a ser un egresado de educación superior, pues digo, este tema de la conciencia social no va a tener tanta como quisiéramos. Y generalmente cuando llega al tema de educación superior, pues va a llegar con una
va a llegar con elementos que no van a ser sostenibles para lo que nosotros queremos. Entonces, sin duda tenemos que estarnos hablando de educación básica, media superior y superior. Y ahora, educación inicial, ¿sí? Entonces, yo quisiera nada más colocar tres láminas que enmarcan parte de la presentación. Una de ellas es esta, donde ustedes pueden ver la eficiencia del sistema educativo escolarizado. Porque de los 100 niños y niñas que ingresan a la primaria, se nos van quedando en el camino, ¿sí? Y se empiezan a quedar en el camino por situaciones que, si bien están tipificadas, pues necesitamos atacarlas. El hecho, por ejemplo, poderlas paliar, el hecho de que tengan una beca los chicos que puedan estar estudiando, el que podamos contar, por ejemplo, con guarderías para estudiantes, porque si ustedes observan, del ingreso al bachillerato, de los 63 que entran, solamente egresan 45. Y es ahí donde hay un tema de necesidad incluso de educación sexual para niños y para niñas, o sea, para adolescentes, para que puedan empezar tanto a respetar el cuerpo del otro como también a conocerse, porque ese 18%, el 50% tiene que ver con la responsabilidad de un nuevo hogar. Entonces, ve, si nosotros empezamos a revisar todo el contexto, vamos a poder generar condiciones de mejora para lo que nos toca cuando hay, cuando llega. Nos vamos, si quieren, a la... Ah, si quieres desde aquí, Pati, lo... Bueno, y quisiera mencionar esto. A ver, está bien, hay cinco ejes que son muy importantes, que los voy a mencionar como ejes finales de lo que tiene que ver con la educación superior, y uno de ellos es la cobertura con equidad. No tiene caso que sigamos abriendo espacios para los quintiles, que ustedes pueden ahí observarlo, los quintiles que tienen más poder adquisitivo, ¿sí? Ahorita, de educación superior en el país, los que tienen más recursos económicos son los que pueden ingresar a educación superior, y podemos observar cómo solamente el 9% de los que se encuentran en el primer quintil de pobreza tienen acceso a este tipo de educación. Y sabemos las condiciones, porque tienen que trabajar, porque tienen que cuidar, porque a sus padres, a sus etcétera, ¿no? Hay condiciones sociales muy difíciles que las logras observar cuando estás cuando logras ver todo de manera integral. Y claro que no va a ser lo mismo colocar una estrategia para Chiapas o a Oaxaca, que tiene solamente el 20% de cobertura en educación superior, que para Sinaloa, que tiene el 51% de cobertura en educación superior. Tiene que ser diferenciado. Cada entidad federativa se está buscando verificar cómo podemos hacer para que esta cobertura, ¿sí?, y que la cobertura que vayan a tener las universidades tenga que ver con aportarle a los que menos tienen, tenga que ver con esa otra mirada que se requiere del primero y del segundo quintil de pobreza y no seguir accediendo a los otros, ¿no? Y dejo esta parte de aquí. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Esto. Estos son los ejes para la transformación de la educación superior. Estos son los cinco ejes que hemos estado trabajando con el doctor Luciano Concheiro y los equipos de trabajo para poder hacer programas que tengan correspondencia a esta nueva política pública que tiene que ver con educación superior. Y si bien apenas estamos a punto de sacar el programa sectorial de educación, ¿sí?, que es un programa en el que todavía hace falta el consenso de la comunidad universitaria, poderlo sacar, recibir qué opinan ustedes, así como se opinó de los foros de la Ley General de Educación, y que también habrá para la Ley General de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología, que van a ir juntas, y que la intención es que en el próximo mes de febrero puedan irse, puedan presentarse desde el Congreso. Quisiera mencionar estos cinco ejes. Uno tiene que ver con la transformación de la educación superior. Esta transformación en el que muchos de nosotros ya sabemos, como profesores, que solamente somos acompañantes de este
proceso de generación de conocimiento que se lleva a cabo en el aula por parte de los estudiantes. Nosotros no somos los poseedores del conocimiento completo, los profesores que todavía llegan con su cuaderno, ¿no?, a dictar, ¿sí?, o a decir que solamente el 100 es para Dios y el 90 para ellos y el 80 para el libro y el 70 para el resto de los compañeros, pues todavía hay una serie de cosas que hay que seguir transformando, y estoy segura que en ese sentido la UAM tiene mucho que decir. Es decir, en todos estos procesos de innovación pedagógica, ¿cómo hacemos para que todos los modos de aprender que tienen todos los seres humanos puedan ser observados en el aula para que todos puedan conocer, reconocer y aprender? Entonces, este tema tiene que ver con la transformación de la educación superior, y es ahí donde, por ejemplo, el programa PROESDE y PRODEV y Estímulos y el S247, que concretamente se llama así en la estructura de Hacienda, la intención es seguir apoyando a los profesores a través de estimular la innovación educativa. ¿Qué acciones realizas tú en el aula para poder generar este cambio de paradigma, que es un cambio permanente, ¿sí?, el hecho de la transformación de la educación superior? Dos, tiene que ver con cobertura con equidad. De hecho, ahora en el artículo 3 constitucional, que dice que ya hay una, que también la educación superior es una educación que es obligatoria, esta no se va a dar si no se cuenta con recursos regularizables, suficientes y sostenibles, ¿sí? Nos queda muy claro que el tema de financiamiento, y por eso es que está también ahí considerado, es fundamental para seguir creciendo en los procesos de educación superior. Pero es un financiamiento que se otorga a las universidades, pero que desde las universidades tenemos que hacerlo con total probidad, ¿sí?, con total transparencia y rendición de cuentas. Porque si no es un tema de dos vías, ¿sí?, o sea, está bien, vamos a otorgar recursos, pero también las universidades tienen que demostrar que lo ejercen de manera correcta y que los funcionarios no andan en una Suburban que es propiedad de la universidad, ¿no?, o que les pagan no sé qué. O sea, el tema de austeridad y ahorro es algo que estamos trabajando con las universidades públicas estatales. De hecho, todas lograron hacer un plan de austeridad y ahorro donde incluso se comprometieron y están diciendo qué es lo que van a otorgar o qué es lo que van a hacer con ese recurso que se ahorraría, ¿sí? O sea, si voy a ahorrar 10 millones de pesos en ya no comprar flores para los escenarios, pues entonces esos 10 millones de pesos, ¿hacia dónde van a ir? Y hay universidades donde dijeron, bueno, ese se va a ir a un transformador en el Tuito, ¿no?, que es un pueblo de ahí de Jalisco. Estos 700 mil pesos que estoy ahorrando se van para tal lugar. Es una actividad que estamos haciendo incluso con Amocvíes para desarrollar y revisar con esta Asociación Mexicana de Órganos Internos de Control cómo está sucediendo o qué es lo que está sucediendo al interior de las universidades. Es un tema de dos vías, sin duda, y con todo el acompañamiento que debe ser. El tema de gobernanza. Bueno, el tema de gobernanza. En el tema de gobernanza es fundamental el respeto irrestricto que tenemos desde la Federación hacia la autonomía de las universidades. O sea, esto no se construye, la educación superior que queremos no se va a construir si no hay un total respeto de la autonomía, porque las comunidades universitarias tienen que generar su propia gobernanza en acompañamiento fundamental con sus profesores, con los estudiantes, pero desde el gobierno federal no decirles lo que tienen que hacer. Cada comunidad sabe lo que tiene que hacer. He ahí la riqueza del tema de la autonomía. Esa autonomía de gestión, esa autonomía de cátedra, esa autonomía de autogobernarse, pero con rendición de cuentas, con transparencia. Es en este tema de las dos vías. Entonces, el gobierno federal no tiene ningún, y lo digo con todas las letras, no tenemos ninguna intención de vulnerar la autonomía, por el contrario. De hecho, ahorita en la mañana estaba revisando, y por eso estoy aquí viendo este tema, porque en Oaxaca, en una universidad intercultural, están haciendo un proceso
de elección donde el gobierno del estado quiere poner a al rector, ¿no? Al nuevo rector. Y pues no, tiene que ser la comunidad la que debe de decir quién quiere que lo gobierne y con qué mecanismos. Entonces, bueno, si me ven todavía viendo el teléfono celular es porque está pasando eso ahorita, y entonces tenemos que cuidarlo desde la voz que nos toca, no desde la acción, sino desde la voz que nos toca. Entonces, y sin duda, el compromiso social de las instituciones de educación superior. ¿Por qué este tema de compromiso social? Bueno, yo también soy miembro del SNI y es muy cómodo tener un laboratorio, tener donde consigo recursos y estoy muy cómoda, ¿no? Pero salir a la comunidad donde tus actividades tienen que ver con la propia comunidad y poderla involucrar tu universidad a la comunidad, es algo muy importante, es algo que es un eje fundamental para la 4T, el compromiso social de las instituciones de educación superior. Es decir, que los estudiantes de medicina sí vayan a hacer sus prácticas a Ostotipaquillo, al lugar más recóndito, y no se quieren quedar solamente en plazas de las zonas metropolitanas, ¿sí? Que desde sus investigaciones, desde sus aportaciones que son tan valiosas para la ciencia, vayan y tengan un impacto hacia todas las demás comunidades, porque ellos también están aportando para que nuestra universidad, que es pública, o para que las universidades públicas seamos lo que somos. Entonces, esto es lo que estamos visualizando. Esto sin duda debe estar totalmente integrado en la próxima Ley General de Educación Superior. Y con esto voy cerrando para ser respetuosa con estos 20 minutos que la doctora Patty me comentó. Ahorita ya sabemos que se aprobó la Ley General de Educación, la Ley para la Mejora de los Maestros y las Maestras y la Ley para la Mejora Continua de la Educación. Para nosotros es importante que el tema de las prácticas de lo que es la mejora continua, o sea, llegar a la excelencia, es decir, la revisión por pares continúe, ¿sí? Que la revisión de los programas educativos continúe, pero que quizá no sean dos organismos los que tengan que estar revisando, porque ahorita revisa CIES, revisa COPAES, revisa CENEVAL. Entonces, ¿por qué no integramos los esfuerzos a un solo organismo nacional que tenga reglas clarísimas de cómo te puedes acreditar y cómo a través de esa acreditación o a través de esa evaluación de excelencia puedes obtener recursos? Estamos en este camino de las definiciones. Creo que ahorita es un tema muy valioso y los invitaría, porque a partir de la última semana de octubre se van a realizar los foros para que en conjunto con ANUYES puedan ustedes tener las primeras versiones de la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología. A nosotros como CEP nos toca la Ley General de Educación Superior, pero si esta ley no está acompañada con la Ley de Ciencia y Tecnología, vamos a tener cierto desfase que a veces hemos tenido, y lo vivimos nosotros, o sea, digo, no, para, o por lo menos en las públicas estatales, a mí me tocaba llenar el CBU de CONACYT y llenar el CBU de PRODEP, y además el institucional, entonces te piden tres veces los mismos datos, y todo ese tiempo que uno como universitario podría estar haciendo otra cosa, pues este es el momento en poderlo integrar. Y por eso insisto que es un momento muy valioso, es un momento de escucharnos, es un momento de dialogar, ¿sí? Y de saber qué cosas están observando ustedes que quizá no lo estamos considerando en este gran cúmulo de cosas que estamos viviendo y que tenemos que hacer juntos y juntas, por supuesto, y en esta construcción del proyecto del país que tenemos enfrente. Así que, bueno, sin más, yo quisiera mencionar que están invitados a estos diálogos que vamos a tener para las leyes secundarias, en concreto esas que tienen que ver con educación superior y con la parte de ciencia y tecnología. Y bueno, finalizo agradeciendo esta oportunidad de poder compartir estos primeros esquemas de rumbo que tenemos
y que sin duda es fundamental que lo podamos incluir a los rumbos que también ustedes están observando y que forma parte del México que todos y todas estamos construyendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Rodríguez Armenta. Bueno, a continuación leeré la semblanza de la doctora Angélica Buendía Espinosa, actualmente jefa del Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es doctora en Ciencias Sociales, área Sociedad y Educación, y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la UAM Xochimilco y licenciada en Administración por la UAM Iztapalapa. Ingresó a la UAM Coajimalpa como investigadora de tiempo completo en el 2009. Desde 2013 es profesora investigadora titularse de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano. Desde el año 2010 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2015 es nivel 2 en el mismo. Ha sido reconocida como perfil PRODEP por la SEP. También es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, organismo en el que actualmente funge como presidente. Ha colaborado como personal administrativo, profesora y funcionario académico en instituciones de educación superior públicas y privadas, tales como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, la Universidad del Valle del Valle de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son procesos de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano y estudio y análisis comparado de las políticas públicas en la educación superior pública y privada. Entre sus más recientes artículos y capítulos del libro destacan Adiós a los académicos en las universidades públicas mexicanas, ¿qué perdemos? ¿Qué ganamos? En el libro State and Market in Higher Education Reforms, editado por Hans Schutz y Germán Álvarez Mendiola, Genealogía de la Evaluación y Acreditación de Instituciones en México, en perfiles educativos en la UNAM, Evaluación y Acreditación de Programas en México, más allá de los juegos discursivos, en diálogo sobre educación, serie monografías, Universidades Públicas Mexicanas, Diversidad y Complejidad, 40 monografías. El PIFI en las universidades públicas, de la decisión racional a la legitimidad institucional, en colaboración con Oscar Comas y Magdalena Fresán. Liderazgo de los rectores frente a la tercera misión de la universidad, visiones globales, miradas locales, en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, en colaboración con Rosalba Vadillo y George Crooker. Sus libros más recientes son Políticas Gubernamentales y Universidades Públicas Mexicanas, Desafíos a la Homogeneidad, Las FIMPES y la mejora de la calidad de instituciones privadas, Cambio, Prestigio y Legitimidad, tres estudios de caso, 1994-2004, Evaluación y Acreditación de Programas, Revisar los Discursos, Valorar los Efectos, el caso de 5 universidades públicas mexicanas, Laberintos y en Juegos, Encuentros con Eduardo Ibarra Colado y el Compendio del Sistema Universitario Mexicano, Perfil, Datos e Indicadores. Es editora del semanario Laisum y columnista del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano. Muchas gracias, Angélica, por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, mientras nos colocan la presentación, por supuesto reitero mi agradecimiento por la invitación y también reitero que lo que yo voy a decir lo digo a título de investigadora de esta universidad, no como jefe de departamento, ni como presidenta del COMIE, ni como todo lo que demás que pueda ser atribuible y que se leyó en mi resumen curricular. Es el resultado de varios años de investigación en el campo de la educación superior, principalmente desde una perspectiva sociológica, acompañada también de algunas miradas desde la economía, y bueno, pues ahí ya uno va entrando a diferentes campos teóricos, con juegos empíricos que han resultado en algunos aportes a la educación superior. Lo primero es que quisiera partir diciendo otra vez
que justo como lo que yo voy a presentar es resultado de la investigación, también tendría que agregar que es resultado de la participación que me ha distinguido de diferentes organizaciones y organismos que tienen que ver con la educación superior, como es la NUYES o los organismos evaluadores o acreditadores, etcétera, en este campo de la educación superior, que me ha permitido un tanto replantear incluso mis planteamientos de investigación en función de la posibilidad de intervenir en el campo organizacional de la educación superior, fundamentalmente en lo que ha sido el diseño o el planteamiento de las políticas educativas para este nivel. De tal manera que la pregunta a la que me invitaban a participar en esta mesa era ¿qué propone la 4T para la educación superior? Creo que esa ya la respondió Carmen. Yo voy a hablar más de lo que creo y he llamado a mi presentación algunos apuntes necesarios para plantear la agenda de la educación superior. Y decir también que estos apuntes, pues no, algunos quizá no tengan nada de nuevo, que me parece que son reflexiones que se vienen arrastrando sobre todo de 30 años hacia acá, con lo que fue el parteaguas, por lo menos en el diseño de políticas y en la implementación de políticas para la educación superior, que se ha llamado la modernización de la educación superior y que ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde el eje para la transformación de la educación superior en términos de políticas cambió de una mirada o de una etapa de expansión de la educación superior, ¿no? Si nosotros hiciéramos un corte metodológico, podríamos plantear 1910 como una fecha tentativa por el tema de la constitución de la UNAM, como, tal cual la conocemos, para pasar, no me voy a meter a las modificaciones a la ley orgánica de la UNAM, etcétera, pero nosotros tomamos metodológicamente ese punto de partida para después pasar por una etapa de expansión de la educación superior que tuvo que ver más con el periodo de los 70s, ¿no? Después con la crisis que vivió el país y que detuvo o que puso un alto a ese proceso de expansión y que condujo al gobierno o a los gobiernos de esos momentos a repensar por dónde iba a transitar la educación superior y a pensar en algo que no se pensó antes, que era la planeación. Entonces, lo que nosotros podemos ver, por lo menos en el campo de la educación superior universitaria, es que las universidades autónomas, como hoy las conocemos, pues fueron haciendo, algunas nacieron en el momento de expansión más fuerte y posteriormente podríamos afirmar que desde el año 2000, si no estoy equivocada, Hugo, la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no hemos tenido la creación de otra institución autónoma, como las conocemos, las universidades autónomas. Pero lo que sí podemos ver en este proceso de configuración del sistema es que hay estados, incluso, por ejemplo, Chihuahua, que tiene dos universidades autónomas, ¿no? Y eso fue producto de la no planeación y de una política que atendía más a la no política, yo diría, que atendía más a un tipo de negociación que ha ocurrido históricamente en el sistema educativo nacional y no solo en eso, sino en el país, ¿no? Entonces, desde ahí es la mirada. También quiero decir que necesariamente, pues como investigadores estamos obligados a repensar los problemas que enfrentamos en la educación, muchos de ellos no son nuevos, pero estamos obligados a repensarlos en la lógica pues de nuevos tratamientos. A eso nos dedicamos, a estudiar. Difiero totalmente con esta idea de que no nos acercamos a la realidad y de que estamos metidos en un cubículo. No creo que los investigadores hagamos eso, ni siquiera los investigadores que están en los laboratorios. Yo creo que ahí sí me parece que hay una apreciación muy negativa de qué hace el investigador hoy. Porque el investigador es una figura no en México, es una figura en el mundo, en todas las universidades, y tiene ciertas características y cumple con ciertas tareas que están enfocadas a el desarrollo del conocimiento, a la transformación de su entorno, por supuesto, a partir de ese desarrollo del conocimiento, a la formación de generaciones nuevas, de profesionales o de investigadores o de, algunos les llaman capital humano, yo odio ese término, pero lo cierto es que no es necesariamente que estemos apartados de la realidad. Eso me parece que es algo totalmente, que no considera lo que somos los investigadores, ¿no? Yo diría, me atrevo a decir que los planteamientos que yo hago no solo resultan de los procesos de investigación, sino también de intervención. Me ha gustado a mí investigar, pero intervenir al mismo tiempo en el campo educativo.
tratando pues con ello de transformar algunas cosas que siempre son necesarias. Entonces, desde esa mirada es que yo parto, ¿no? Hay otra cosa que también es muy importante. Yo creo que las decisiones de política pública, por eso el campo de la política pública teóricamente ha crecido y se ha explorado desde mitad de los 50, por lo menos en México, pero ha tenido ya un aporte teórico sustancial para pensar en que las decisiones de política no pueden ser decisiones basadas en el no conocimiento. No pueden ser ocurrencias de política. Ah, hoy se me ocurre, cambió el gobierno y hoy se me ocurre esto y luego regresa otro y ahora se me... Creo que eso es lo que nos ha tenido un poco empantanados al país en una serie de decisiones de política que no se plantean el reto de la investigación educativa en materia de política educativa, esencialmente estoy hablando del campo que conozco, para poder recuperar de la política del pasado, si quieren ustedes así la llamamos, lo que pueda servir, lo que no pueda servir, lo que hay que desechar. Es decir, no podemos pensar en estar reconfigurando al país cada 6 años porque hemos tenido una serie de tropiezos fundamentales en ese sentido que me parece que no nos han ayudado lo suficiente. Rápidamente, lo que yo planteo aquí es una agenda internacional y el contexto nacional. Necesariamente, yo no soy... Nunca utilizo esto de la globalización y estamos inmersos en la sociedad y economía del conocimiento, porque desde ahí parte la desigualdad a nivel mundial, lo sabemos, no estamos en las mismas condiciones todos los países ni lo hemos estado, hay desigualdades muy muy encarecidas al respecto, pero sí hay una agenda internacional y hay un contexto nacional. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, que es lo que tenemos, ¿verdad?, está ahí en el documento, si ustedes ya lo revisaron, hay una parte donde dice cómo el gobierno se suma a la agenda internacional, que hoy está siendo signada por los objetivos famosos del desarrollo sostenible. Pienso que esos objetivos pueden cambiar, porque la agenda internacional de pronto se modifica y incluye, excluye, mete, y entonces de pronto hay un actor más visible, como puede ser ahora la ONU, pero puede ser la OCDE, el Banco Mundial, y todos juegan un rol. También estoy convencida que la agenda internacional ha tenido un efecto directo sobre el diseño de políticas e implementación de las mismas, de lo que yo les hablaba, de Salinas hasta la fecha. Estoy convencida de ello. Sin embargo, me parece que hay niveles de análisis en esa lógica de pronto decir todo lo malo que nos pasa se lo debemos a los organismos internacionales, pero todo lo bueno también. Entonces, yo ahí sí me deslindo totalmente esas visiones tan extremistas para decir... ¿La agenda internacional ha influido? Sí. La manera en cómo hacemos las cosas ya en el día a día, yo no sé si, siempre pongo un ejemplo muy burdo, discúlpenme, si la OCDE venga y se meta a nuestra aula y decida por nosotros qué enseñamos, cómo lo hacemos, etcétera. Entonces, por eso pienso que hay niveles de análisis, ¿no? Pero en la agenda internacional lo que nos ha asignado es, pues ahora son ahora estos objetivos que cambiaron de los objetivos del milenio a los de los famosos ODS, y en materia de educación son 17 objetivos, pero me voy a referir solo a educación, aunque educación está vinculado con varios de los otros, que es educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso es lo que dice el objetivo. Por supuesto, tuvimos el año pasado, en el contexto de la reforma de los 100 años de la reforma de Córdoba, la Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en Córdoba, Argentina, por supuesto, en la cuna de la reforma, donde se reiteró la necesidad de reconocer a la educación superior como derecho humano y como bien social. Tenemos también todo el trabajo que ha venido haciendo la NUY, sumaría al contexto internacional, discúlpeme, pues todos los informes que hace la OCDE, que hace el Banco Mundial, para ver por dónde transitamos, no me voy a detener ahí. La visión de la NUY es en este documento que es Visión 2030. Ustedes saben que desde el 2000 más o menos lo que hace la NUY es que cada sexenio, cada vez que va a haber elecciones, se prepara el documento de la visión de la NUY, que se supone aglutina la visión de sus instituciones agremiadas a esa asociación. Y ahí están las principales instituciones de educación superior del país, independientemente de su tipo, es decir, hay universidades autónomas, hay instituciones privadas, tecnológicos, hay una variedad de esta tipología que enseguida voy a señalar. Y ahí en ese documento 2030 pues está la visión, y ese documento, y tenemos los anteriores, desde 2000 a la fecha, hay varios documentos, hay como 5, 4, bueno, los sexenios que tenemos del 2000 para acá, hay un documento de la NUYES, pero siempre ha habido una postura de la NUYES
frente a la educación, o cómo podría ser pensarse la educación superior. Hay una idea, ya lo comentaba Carmen, de la nueva ley general de educación, de la nueva ley general de educación nada más, y después de lo que será una nueva ley general de educación superior, que quiero decir también que era una iniciativa que tenía el sexenio pasado, sobre todo el Senado. Lo digo porque yo participé en la comisión que trabajamos, un grupo de académicos junto con la gente de la Núñez, en una propuesta de ley general de educación superior. Desde 2 años atrás se tiene un avance, desconozco la nueva propuesta, estará a disposición de todos, podremos conocerla en función, por supuesto, de lo que pasó con la reforma de la educación, esta que acabamos de vivir, que se aprobó en mayo de 2015, el 15 de mayo de 2019, fecha emblemática, Día del Maestro, es el día que se aprueba la ley, y donde fundamentalmente los cambios no menores para la educación superior es la obligatoriedad y la gratuidad de la misma, ¿no? Ese es el gran cambio de lo que atañe a la reforma del 15 de mayo para hablar de educación superior. Entonces, la que sigue, por favor. Ese es como el contexto en donde nos movemos. ¿Qué nos planteamos nosotros, por lo menos algunos colegas que discutimos estos temas que nos interesan? Pero creo que en general todos nos planteamos algunas cuestiones en términos de los problemas y las políticas para la educación superior con el cambio de gobierno. Reitero, yo no lo voy a llamar 4T, esa es una autodenominación y es muy respetable. Si es 4T, que bueno, si es la quinta, la décima o la 20, a mí también me parece bien. El tema es, ¿qué queremos cambiar y qué queremos transformar o qué pensamos los investigadores? Primero, evidentemente tuvimos un cambio de gobierno como nunca en el país. Eso todos lo sabemos y todos lo reconocemos, ¿verdad? Miles de millones de mexicanos salimos a votar para decir no más de lo que teníamos. No sabíamos bien a bien, y creo que muchos universitarios, muchos de los que estamos aquí, pues podríamos afirmar o podríamos decir sin cortapisa que votamos por el cambio, ¿no? ¿Qué esperábamos? Yo creo que los menos ingenuos podríamos esperar evidentemente un cambio en la correlación de fuerzas y por lo tanto un cambio en la toma de decisiones para la educación, por lo menos. Sí esperábamos un cambio o una reforma a la reforma del 2013. ¿Por qué? Porque el discurso, y uno analiza los discursos necesariamente, de Andrés Manuel fue siempre adiós a la reforma educativa del 2013, fundamentalmente lo que atañe a la educación básica, hoy educación obligatoria, desde entonces, desde el 2013 educación obligatoria, adiós, se elimina porque fue punitiva, por todo lo que sabemos, tampoco me voy a detener ahí. Habría que agregar que en el periodo, en el sexenio de Peña Nieto, los reflectores estuvieron puestos en la reforma a la educación básica. Todos conocemos el tema, podríamos o no estar de acuerdo con lo que pasó, o parcialmente de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con otras muchas, pero ese fue el foco. La educación superior no se tocó. No hubo en el sexenio de Peña Nieto políticas para la educación superior. Todo fue continuidad y ha sido continuidad del 89, es decir, de la modernización, con el eje calidad, evaluación, cambio institucional, cambio organizacional, ese fue el eje de política. No ha habido, no hubo cambios, pero en el de Peña Nieto hubo menos, ¿eh? Lo que sí hubo fue un deterioro en el apoyo, en el financiamiento extraordinario, que era lo que había mantenido a muchas universidades autónomas. Allí sí, tampoco se tocaron las escuelas normales, que es otro gran tema. Tampoco se tocó la educación tecnológica. Todo fue la inercia, la inercia, la inercia. Y el gran planteamiento que nosotros teníamos era, ¿qué va a haber? ¿Continuidades, modificaciones o cambios? ¿O definitivamente rupturas en los paradigmas de política pública para la educación superior, que es lo que nos interesa? Ya vimos que las hubo para educación básica, nuevamente no es nuestro tema. Y después, ¿cuál va a ser la agencia de los actores? ¿A qué me estoy refiriendo con actores? Pues a las propias instituciones de educación superior. Por ejemplo, solo por citarlo, no hemos escuchado una sola palabra con respecto al tema de privatización y el rol que van a jugar las privadas en esa reforma, que creo que hay que ponerle un poquito de atención ahí. Entonces, ¿va a haber una nueva política, un nuevo paradigma de políticas? No lo va a haber. Eso nos lo estábamos preguntando todos y estábamos bien ansiosos. Desde el COMI, el año pasado, nosotros organizamos unos debates con los tres que podrían ser secretarios de educación, dependiendo de quién ganaba. Esteban Moctezuma, nuestro actual secretario, Juan Carlos Romero Hicks, por el PAN, y
siempre se me va a olvidar la persona que iba a quedar como secretaria de Educación, el nombre, perdón, en el caso del PRI. Pero tuvimos un debate con cada uno de ellos y había preguntas muy concretas sobre esto que yo estoy planteando aquí. Entonces, ¿y qué pensábamos o qué yo sigo pensando que tendría que designar la política pública para la educación superior? Primero, políticas públicas, no gubernamentales. Muchos expertos, está aquí alguien a quien yo reconozco y a quien leí para muchísimo y, él, y sigo leyendo, que es Hugo Aboites. ¿Qué queremos? ¿Políticas públicas o políticas gubernamentales? ¿O buscamos legitimidad o verdadera consulta basada en el conocimiento y la diversidad? O sea, está bien, abramos la consulta, por ahí yo leí algo de qué pasa con las consultas, etcétera, pero ¿qué buscamos con eso? Buscamos legitimar nuestra decisión, nuestra predecisión y nuestra visión de, o buscamos realmente una consulta donde las decisiones de política puedan basarse en el conocimiento. Puedo decir también que hay no suficiente, pero sí una buena cantidad de conocimiento en torno a la educación superior, sus instituciones, sus actores, sus procesos educativos, sus procesos de formación, sobre el currículum, que creo que no hay que despreciar cuando estamos pensando en un cambio y en una transformación para la educación superior del país. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Perdón. Bueno, yo lo que sigue me parece que es una nota que es una eje principal que voy a retomar de una participación que tuvo el doctor Luciano Concheiro el 6 de septiembre de 2019 en la Rectoría General de la UAM, donde él dijo: el presidente López Obrador asumió el compromiso ante las universidades públicas de alcanzar en 2024 al menos una tasa bruta de cobertura en educación superior del 50% de los jóvenes de 18 a 22 años. Ya lo habíamos comentado con Luciano, porque con él además tenemos una excelente comunicación. Ya saben, es profesor de nuestro departamento, entonces la hemos tenido, ¿no? ¿Por qué pongo esta cita? Porque yo no conocemos, decía Carmen, está por salir el Plan Sectorial de Educación, pero me parece que el eje de la política, por lo menos en lo que se observa en el Plan Nacional de Desarrollo, es la cobertura, ampliar la cobertura. Por eso pongo esa cita. Ampliar la cobertura, y ahorita voy a decir por dónde veo yo que va el gobierno actual. Y está bien, ampliar la cobertura me parece un objetivo muy humano, me parece un objetivo necesario, no es nuevo, también tengo que decirlo. Este objetivo se ha venido planteando desde otros sexenios, no es nuevo. El tema es que se planteaban los gobiernos anteriores y que alcanzaban, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron los gobiernos anteriores? Fundamentalmente por una vía que fue la diversificación institucional. ¿Y qué fue también durante los 90s? La creación de universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales, no más autónomas. No somos el mejor referente para la ampliación en tipos institucionales. Yo estoy parcialmente de acuerdo, me parece que hay que diversificar en realidad el sistema, no nada más maquillar de diversificación al sistema, pero es un objetivo que me parece está en el gobierno. No sé si está en el gobierno el tema de la ciencia, porque si hemos sido, todos lo sabemos, no voy a decir nada nuevo, pues un poquito golpeados, ¿no? Los científicos, o sea, somos privilegiados, entonces, pues, justo ahora se acaba de decir, no conocemos nuestra realidad. Yo creo que no, reitero, también hemos vivido en ciertas condiciones, no todos, conozco y he visitado muchas universidades públicas autónomas de este país y no es verdad que todos los profesores e investigadores tengan las condiciones que quizá tenemos algunos de la UAM. Hay profesores, el año pasado en Nayarit, a los profesores no les estaban pagando, así. En la de Morelos tampoco les estaban pagando. Yo fui a una conferencia que me invitaron en el 2010, no les estaban pagando. A las que están en crisis, los profesores siguen dando clases. Entonces, no es verdad que las cosas sean homogéneas. Si ustedes escucharon la reseña que hicieron, mi tesis, mi gran tesis en la investigación es que se ha confundido la política pensando en que todos somos iguales. Y para mí un concepto teóricamente discutido y fundamental es la diversidad. No estoy diciendo nada nuevo, Hugo lo sabe, lo refiero porque él conoce bien el tema. No estoy diciendo nada nuevo. El tema es que la diversidad no se ha reconocido
ni a nivel de política pública, ni a nivel nacional en materia de educación superior, pero tampoco a nivel de política institucional adentro de las instituciones. Entonces, yo creo que una primera apuesta es romper con esta idea de que todos los investigadores somos esto, todas las instituciones son así, todo, no. Cuando se habla de transparencia y cuando se habla de rendición de cuentas, yo digo sí, yo me sumo a esa lucha y a esa cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando hay que juzgar a alguien, hay que juzgar a quien cometió el delito. Pero tachar a nuestras universidades de malos manejos, así, la Universidad Michoacana, o la Universidad de Nayarit, me parece muy delicado, porque no son sus comunidades, no somos todos. Si hay alguien que pague, yo digo que se le juzgue, claro que pague, pero no podemos generalizar y partir para diseñar una política pública de un supuesto de esa naturaleza. Me parece que no es correcto, no va a ayudar a las universidades. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la que sigue, Pati? Ahí está, la anterior, ahí está bien. ¿Qué es lo que yo veo? Creo que coincido en mucho con el planteamiento del gobierno, sí, me parece que el eje estructural en todas nuestras broncas, no solo en la educación, sino en el país, es la desigualdad. Por supuesto que he hecho mis revisiones teóricas para acompañar esto que estoy diciendo, en términos de qué es la desigualdad. Desde, lo revisamos, adelante lo voy a decir, pero va, lo he revisado con mis colegas expertos, yo no lo soy, pero desde qué plantea Marx hasta qué plantea Fraser, ¿no? Pasando por Amartya Sen, pasando por Rawls, por una serie de autores que han discutido, Atkinson, Bauman, una serie de autores que han discutido la desigualdad. Pero, ¿cómo la miro en este esquema que es muy general? Me parece que la desigualdad, pues claro que ha afectado la cobertura, ¿no? La inclusión y la exclusión, no puede haber una sin la otra, se entiende, la calidad o las calidades, y por lo tanto, la justicia o la injusticia y equidad educativas. ¿Dónde lo veo? Yo lo miro en todos los subsistemas del sistema educativo nacional. A pesar de que en la educación obligatoria tengamos casi cobertura del 100%, sabemos de las inequidades entre escuelas, entre alumnos. Sabemos que hay escuelas que funcionan abajo de un techo, y aunque humanamente alguien diga no importa que estén abajo de un árbol, perdón, pero el maestro y el alumno, no es cierto, hay condiciones institucionales para operar, y a veces no las tenemos, ¿no? Me parece que pasan por la educación, por el bachillerato, pero por supuesto que pasan. Por eso tenemos los resultados que tenemos en los exámenes de estandarizados y esas cosas que miden la calidad, entre comillas. Lo tenemos en la educación superior, también lo tenemos. Y también lo tenemos en la educación no formal. La desigualdad es un gran lastre, me parece. Pero, ojo, hay la visión desde que la desigualdad es inherente al sistema capitalista. Yo sí lo creo. Díganme dónde puede uno hablar de igualdad en un sistema educativo, nada más. En el mundo, no hay ninguno. Lo que se hace es un poco palear con el concepto de equidad, jugando teóricamente con él, palear un poco estas desigualdades. Atkinson plantea una pregunta que me parece fundamental. ¿Cuál es el límite de las desigualdades que podemos soportar como sociedad? ¿Qué tendríamos que soportar? Lo que hoy vivimos, no. 50 millones o 60 millones de mexicanos en pobreza y un buen porcentaje en pobreza extrema, creo que no lo podemos soportar. Tampoco podemos tolerar, decía Carmen, que solamente 3.5 alumnos, ¿verdad? No sé si haya medio alumno, pero 37% es la cobertura en educación superior, asistan. Menos que no sabemos qué pasa con todos los demás, más o menos no lo imaginamos, ¿eh? Si no lo imaginamos, si le echamos a volar un poco, sabemos que esos chavos están en la economía informal, que esos chavos, muchos están metidos en actividades no lícitas y a veces son los que menos nos ocupan y nos preocupan. Entonces, ¿y qué se requiere? O sea, en este gran esquema que yo pongo, ¿qué da gobernanza al sistema? Pues lo que va a dar gobernanza al sistema es considerar este tema de cobertura, inclusión, calidad, calidades, justicia educativa, en la lógica de los profesores, los investigadores, los estudiantes, los directivos, otros grupos de interés, que me refiero a organismos que están vinculados con el campo, a este diseño institucional inacabado que tenemos hoy en México para la educación superior, y sobre todo algo
que comentó la maestra Dolly, que me parece fundamental. Un financiamiento realmente que sea un financiamiento que busque apoyar a la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles y modalidades. Si no hay dinero, y así lo dice la ley que se aprobó el 15 de mayo, si no hay dinero y no hay financiamiento para esto, pues entonces los compromisos del gobierno de la obligatoriedad y gratuidad pueden convertirse, lo digo abiertamente, en un riesgo. ¿Por qué? Porque hay universidades, les voy a poner ejemplos muy concretos, la UABC, la conozco bien, donde el 30% de sus recursos vienen de recursos propios. Yo no sé si la universidad está neoliberalizada o no y qué tan bueno sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchos de los grandes proyectos de esa universidad provienen de recursos propios. Y si la gratuidad es, significa que no van a cobrar un peso por nada, a lo mejor está malentendida, yo siempre les digo, cuando me han preguntado, el rector de la UABC me pregunta mucho, Angélica, ¿qué significa la gratuidad? Le digo, el tema es que tú tienes que ir planteándote un escenario donde no puedes renunciar a esos recursos. ¿Cómo le entras a apoyar los objetivos que me parecen muy loables del gobierno actual, que son ampliar la cobertura? Entonces, resumo, el eje de la política del gobierno actual es ampliar la cobertura. Es el que yo miro. Y lo está haciendo por dos vías, que son las famosísimas 100 universidades Benito Juárez, y lo está haciendo por la vía, para contrarrestar la desigualdad, por el tema de las becas. Y me parece que de ahí, al momento, estoy hablando hasta hoy día, que no conocemos el plan sectorial, no vemos exactamente cuáles son las líneas de acción. Es decir, está bien, hay que pedirle a las autónomas que amplíen la cobertura. ¿Con cuánto se mocha, no? ¿Cuánto puedes poner? No, que yo el 4, la UNAM se anunció, las estatales, acabo de estar en Tlaxcala y dicen, nosotros dijimos que 4% más de matriz. Sí, pero eso es como yo lo dejo al buen corazón de la gente, ¿no? ¿Qué está pasando con las tecnológicas? Es decir, no, me parece a mí que lo que necesitamos pronto ver es cuáles son realmente los lineamientos de política más allá del discurso. Más allá de las 100, tengo mis asegúnes al respecto, y más allá de una cosa muy casuística de qué universidad, por la presión política, también hay que decirlo, se decide ampliar o no la cobertura, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, les decía, desde dónde yo lo he mirado, porque reitero, es investigación, pero acción también. Desigualdad y equidad desde economía. Marx, Keynes, Atkinson, Rawls, Sen, incluso Piketty hace apuestas sobre la desigualdad. La sociología desde la relación desigualdad-pobreza, y particularmente con varios autores que ahí no les puse, perdón, y en educación particularmente con los aportes de Fraser, de Jung sobre la teoría del mérito, un montón de cosas, pero también sobre grandes investigaciones que hemos hecho y participado con grupos aquí en el país, con Patricio Solís, con Marisol Silva, con Emilio Blanco, con Dinora Mille, con Adrián Legara, muchos colegas de la UAM que hemos trabajado. Y después partir de un concepto de equidad, porque equidad, todo el mundo, la equidad sirve para barrer o para trapear, para lo que sea sirve, ¿no?, en el discurso. Pero, ¿qué estamos entendiendo por equidad? Que jóvenes de los estratos sociales, por las cifras que daba Carmen sobre los que están en los estratos más bajos, no están ingresando, es un hecho, más desfavorecidos tengan acceso a una buena educación y desarrollen procesos de aprendizaje significativos, ya voy a acabar, que les permita beneficiarse la misma para mejorar sus condiciones de vida. Cuatro garantías para la equidad, dicen los colegas, hoy hemos discutido. Acceso efectivo, no acceso basado en el, o sea, varias cosas ahí. No. Compensación de desigualdades, justo por el precepto de que la desigualdad es inherente al sistema. Permanencia y resultados significativos al salir. Y yo agrego uno, elegir, posibilidad de elegir en función de algunos teóricos de las organizaciones sobre la racionalidad limitada que tenemos los sujetos para elegir. Y planteo una pregunta que alguna vez ya había planteado. Cuando hablamos de elegir, me refiero a los jóvenes. Los jóvenes eligen a dónde quieren ingresar. El tema es, si nosotros les ponemos las opciones para que elijan y los procesos para que su elección se concrete, o si de plano los subsumimos a decir, a ti te toca estudiar aquí, y entonces reafirmamos lo que ha pasado en México, que origen es destino. Naciste pobre, vas a una institución de menos calidad, porque tu destino se escribió por el lugar que naciste y eso tú no lo decides.
Entonces, ¿qué tanta posibilidad tenemos? La que sigue, por favor, me voy a ir más rápido, disculpen. Ya dieron estas cifras, ¿no? Ahí es sobre la desigualdad, pero reitero, la desigualdad es sobre tres, por lo menos, etapas fundamentales. Ingreso, tampoco podemos garantizar que haciéndolo obligatorio y que todo el mundo ingrese, eso es el éxito. Permanencia, programas de acción afirmativa, becas, tutorías, programas institucionales, lo que quieran, para que permanezcan. Ahí nos toca mucho trabajar a las instituciones. Egreso y inserción laboral. ¿Cuántos terminan? Otra vez, de nada nos sirve meter a todos y abrir, como decía Tenti, ¿no? Abrimos el carrusel como la entrada del metro. Si uno no se pone listo, así por donde entró, sale y queda en la misma entrada. Entonces, ahí hay cuidado. El primer año universitario para eso es fundamental. Y, por supuesto, la inserción laboral. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Y eso no depende solo de la universidad. Me parece que si hay algo malo en el discurso pasado, es decir, la universidad tiene la responsabilidad de la inserción laboral de sus jóvenes. No, señores. Eso se lo debemos, o necesitamos una buena política económica. Porque si no cargamos ya un montón de cosas, la universidad ya carga con hartas cosas como para cargar más, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien que asuma lo que le toca. La que sigue, voy a terminar ahora sí. Los temas que yo veo para el programa, yo decía y para el programa sectorial, pero para la política es financiamiento, por supuesto, el primero. Cobertura educativa con equidad e inclusión también, por supuesto. Claro que estoy por mayor cobertura, pero tiene que ser con equidad e inclusión. Bien discutidos y sabiendo qué son cada una de esas cosas, qué significan. Y hay experiencias muy, muy exitosas en las que he tenido la gran oportunidad de participar, de que se puede incluir a los más desfavorecidos en instituciones donde ellos quieren estar. Gobernanza, que tiene que ver con la autonomía, pero va más allá, y coordinación del sistema. Tenemos un sistema aparentemente diversificado, pero que tiene un fracaso en su diferenciación por los tipos institucionales: públicas, autónomas públicas, estatales, autónomas públicas federales, tecnológicos, politécnicas, todo eso que conocemos. Y resulta que todas quieren hacer lo mismo y la política ha querido que todos hagan lo mismo. Entonces hay una falacia ahí tremenda con el tema de la diferenciación, y eso es lo que le tendría que dar gobernanza al sistema. ¿Qué significa la gobernanza? ¿Qué tipos institucionales, qué misiones, qué funciones cumplen, qué tipo de personal requieren, etcétera? Fortalecimiento de la calidad y pertinencia, todo ha sido a través de la evaluación y acreditación. Y yo digo, también por haber participado activamente en esos procesos, pero también por haberlos investigado, que eso ya se agotó. Ese modelo está agotado. No digo que lo tengamos que quitar, digo que hay que revisarlo y repensar en nuevas políticas, en nuevos esquemas, porque eso ya no. Hoy el sistema de evaluación y acreditación pasa por un sistema de mercado. Las acreditaciones son carísimas y a veces nos vienen a decir lo que ya sabemos, ¿no? Cuando yo tengo gripa no voy al médico y ya sé que tengo que descansar. A la universidad ya no le hace falta que nos vengan a decir que el programa no está actualizado, eso ya lo sabemos. O que los baños están bonitos, también lo sabemos, siempre cuidamos que estén bonitos. Que hay elevadores, también ya sabemos, más ahorita que tenemos el problema que los profesores a veces ya tienen dificultad, ya sabemos. Eso no sirve ya, sirvió en su momento, está documentado. Hoy se tiene que discutir en serio, muy en serio, porque si no nos vamos a quedar empantanados en eso y no vale la pena. La que sigue ahora sí, ya para terminar. Trayectorias y carreras académicas. Lo puso al centro el gobierno al hablar de los investigadores como los fifís, clase privilegiada, todo lo que nosotros leemos. Otra vez digo, no estoy diciendo nada nuevo, es lo que se ha dicho discursivamente. Nuevamente es, ¿cuántos de esos son? No son todos. ¿Cuántos profesores están en qué condiciones? ¿Qué carreras académicas necesitamos? Hay un mercado docente impresionante con todos los egresados de posgrados y tampoco hemos hecho una reflexión seria al respecto. Profesores por hora, aquí hay un trabajo espectacular que me tocó dirigir, pero que es más bien de abrir la costa sobre los profesores por hora. ¿Quiénes son? Y también, ¿dónde se justifican y dónde no? El tema es su precariedad laboral, pero es otra cosa, claro que se justifican. La vinculación y responsabilidad social de las IES con su entorno. Pues yo creo que las IES han estado muy vinculadas con su entorno, pero hay que ver qué maneras, en qué espacios, y no pensar que la vinculación todo es igual. Pensar que todos tenemos que ir a la comunidad de los pobres a decirles qué pobres están, miren cómo los ayudamos. No, señores, eso
Hay que pasar de esa mirada más paternalista, entrarle realmente con proyectos serios de vinculación. Educación superior privada, lo dije, el gobierno no se ha pronunciado en absoluto por este subsistema. Y yo creo que cuando esto vaya avanzando, si no hay una mirada ahí, tenemos un problema de regulación, sigue existiendo porque es un proceso administrativo lo de la entrega de los reboes, y el tema de las becas de los alumnos que no reciban las públicas, ahí se va a abrir un mercado bien interesante para las privadas que dicen, véngase, nosotros ayudamos a ampliar la cobertura, pero por supuesto que lo hacemos, ¿no? Son unas buenas personas, entonces van a querer. Fortalecer el Sistema Nacional de Educación a Distancia. Ojo, la educación buena a distancia es cara, señores, no es barata. No es ahora pongan el curso y una tutora ahí, es más, uno puede trabajar más por educación a distancia que presencial. El maestro que el día que preparó la clase no la preparó bien, llega y se avienta un rollo y la salva. ¿A distancia? Buena distancia, no. Y algo de lo que ha carecido el sistema de educación superior es un verdadero sistema integral de información. Lo digo como investigadora, que tenemos que buscar por aquí, por allá, juntar, construir, reconstruir, no sé qué. Ahí todavía tenemos grandes problemas y creo que sí, al último quiero decir, fundamentar la política pública para la educación superior. Hay suficiente investigación y podemos seguir haciendo y podemos seguir apoyando y podemos juntar esfuerzos. Reconocer beneficios de la política pública, por supuesto que la necesitamos, corresponde al Estado orientar la política. Y analizar desde la lógica de la diversidad permite evidenciar brechas y diferencias entre las IES y no generalizar. Las generalizaciones de todos son buenos, todos son malos, nosotros somos los buenos, ellos nos van a hacer un daño que creo que no vale la pena y que este país no se merece. Muchas gracias. Gracias. Yo fui muy respetuosa con el tiempo que me tocó y por eso no mencioné algo que es importante que me comentarles, que es el fondo de gratuidad y obligatoriedad para la educación superior. Este fondo de gratuidad y educación superior y gratuidad y obligatoriedad es el que va a permitir esta cobertura del 50%. Coincidimos claramente que si desde la Cámara y Hacienda no se otorga el financiamiento correcto para ampliar la cobertura con calidad, porque se puede ampliar la cobertura como sea, pero tiene que ser ampliado con calidad, pues sin duda no vamos a poder llegar a esta meta. Los primeros análisis que hicimos son de alrededor de 18 mil millones de pesos, pero lo que se requiere son recursos sostenibles, regularizables y suficientes. Porque la anterior, en los anteriores sexenios, el incremento a la cobertura se daba a través de fondos extraordinarios. Y entonces, cuando se caen los fondos extraordinarios, pues sin duda no hay para seguir pagando a los profesores, hay un déficit de la plantilla real contra la que está en Hacienda, y entonces esto es algo que es importante que lo tengamos en nota. Y sin duda, las generalizaciones no son buenas para nadie, para nadie. Entonces, esto es algo fundamental y los temas de los diálogos son importantes en estas visiones que tenemos. Así que nada más quería puntualizar este fondo necesario de 18 mil millones de pesos que se requiere para poder llegar a esa cobertura del 50%. Gracias. Pues gracias a las dos. Daríamos posibilidades de 5 preguntas para que nuestras ponentes puedan dar respuesta. Sí, Gisela. A mí me gustaría preguntar y comentar sobre el desbalance que hay entre ciencia y arte. No se ha mencionado para nada la formación de universidades de la cultura, del arte. Y la emergencia social en la que están los niños y los jóvenes requiere la humanización, yo le llamaría formación sociocultural o como se quiera llamar, de los estudiantes. Entendiendo la cultura no solamente como las artes, sino como esas otras maneras o esas otras cosmovisiones de obtener el conocimiento. Entonces,
me parece que habría que hablar un poco más de qué apoyos van a seguir recibiendo y cómo se van a multiplicar estos enfoques humanos, artísticos, culturales, desde jardín de niños hasta la educación superior. No podemos solamente tener talleres de actividades culturales en las universidades. Sí, Hugo, y después la profesora. Sí, ahorita. Sí. Es que ellos ya habían levantado antes. Ahorita. Bueno, muchas gracias por la voz y quisiera agradecerle a la doctora Carmen su respuesta que nos dio hace algunos meses respecto a una petición que le hacíamos desde esta universidad. Muchísimas gracias. Ahora, sí, muchos entendemos que la cuarta transformación lo que significa es rechazar el neoliberalismo en la educación. Ese ha sido un mensaje muy claro, el que se ha enviado a la nación. Transformar significa deshacernos del neoliberalismo. Y en educación el neoliberalismo significó reducción de la matrícula. Significó la creación de becas y estímulos para los profesores. Significó convenios masivos con empresas, significó estas acreditaciones y evaluaciones comerciales, significó el Ceneval, significó la exclusión de cientos de miles de jóvenes de la educación media superior y superior, significó el crecimiento de la educación privada, significó la pérdida de autonomía de las instituciones, porque realmente cada vez gobernamos menos nosotros mismos las instituciones. Significó la inclusión del empresariado en la dirección de instituciones de educación superior, estoy hablando en concreto de las tecnológicas. Tiene muchos significados concretos y entonces ahí tenemos algunos una confusión tremenda, porque el discurso que escuchamos desde la subsecretaría es básicamente vamos a tratar de aumentar la matrícula, pero todo lo demás se queda. Y eso nos preocupa mucho porque estamos recibiendo dos grandes mensajes desde el gobierno. El primero que viene desde la Secretaría de Educación Pública, que es el que usted nos ha hecho el favor de exponernos, y el segundo que viene desde la Presidencia de la República, como si hubiera dos secretarías de educación. En la Presidencia de la República se nos dice que se van a eliminar los exámenes de ingreso, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en el plan de desarrollo de la educación, desde la Secretaría de Educación Pública, no se menciona para nada. Se critica la elitización de los académicos, pero no se ataca lo que es de fondo la causa, que son este sistema elitista meritocrático de becas y estímulos. Queremos ingresos dignos los profesores, no queremos estar detrás de los puntos, ¿sí? Pero no hay ninguna indicación de que eso se va a terminar y urge terminarlo. Queremos que aumente la matrícula, pero en esta universidad, con el presupuesto que recibimos, en 40 años pasamos de 45 mil estudiantes a 55 mil estudiantes. En 40 años. Eso es poco, es una miseria. Lo que sí se necesita entonces es una verdadera transformación. Y lo que estamos oyendo no es lo que la expectativa nos ha hecho pensar que era la transformación. Entonces, yo creo que el reclamo más general que yo haría de manera cordial y dándole la bienvenida a esta institución es sí envíenos el mensaje de que va a haber una transformación y que esa transformación va a acabar con el daño que le ha causado a nuestras universidades el neoliberalismo. Y está muy bien definido, ya mencioné algunos rasgos, la doctora Angélica fue mucho más prolija en eso y eso es lo que bueno, yo creo que es necesario para este país que tengamos una muy clara definición gubernamental de que se acabó ese periodo de 30 años terrible que vivimos en las universidades autónomas y en general en la educación superior. Entonces, gracias, Hugo. Usted, luego acá el profesor, ¿sí? Les pediría si pudieran ser más concretas las preguntas, por favor. A ver.
maestra. Me interesa. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la maestra Aida Costa de la Normal Superior José Medrano de Chihuahua. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, mi participación va en el sentido de qué papel juegan las escuelas normales específicamente en esta transformación, ¿no? Mucho escucho que hablamos de las instituciones de nivel superior, hablamos de las autónomas, las tecnológicas, las politécnicas, pero bueno, las normales superiores también somos instituciones de educación superior y no veo que se nos considere en este punto, ¿no? El papel que juegan las escuelas normales, desde mi punto de vista, es preponderante en ese cambio que queremos en nuestro país, en la reducción de la pobreza. Aquí claramente, al inicio de esta plática, nos hablaban de los índices de egreso de educación básica y de media superior. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las personas idóneas para atender esos chicos que van a llegar a las instituciones de educación superior, pues son los maestros de educación básica, ¿no? Entonces, pues aquí definitivamente la pregunta sería, ¿qué plan, qué sigue en relación al trabajo que se debe de hacer y el apoyo que van a recibir las escuelas normales para atender a estos niños y adolescentes? En la Ley General de Educación, específicamente ahí en el artículo 95, habla mucho de las características que deben de tener los maestros de educación básica. Se habla de un gran apoyo en ciencia, en tecnología, en gestión, en que deben de desarrollarse conocimiento dentro de las escuelas normales. Pero si nos vamos a la realidad, el apoyo que recibimos, pues no es nada en comparación al que reciben las otras instituciones de educación superior. Entonces, pues tenemos mucho que reflexionar y mucho que esperar aquí al respecto. Gracias. Bueno. Sí, a ver, maestra, mire, maestra, tengo unas preguntas para las dos rapidísimo. Maestra, yo estoy muy interesada, maestra Carmen Rodríguez, ¿en dónde y cuándo van a ser los foros? Y si en esos foros se va a hablar, o uno de los temas es precisamente el aseguramiento de la calidad. Esa es mi pregunta muy concreta. Y para la maestra Angélica, ¿sí? Sí, dentro de los temas de educación educativa se ha tocado la práctica en el aula, porque generalmente andamos allá por arriba y el aterrizaje, lo más importante es la práctica educativa en el aula. Es todo, muchas gracias. Solicitar más orden en la organización de esto, ¿no? O sea, hay mucho interés por participar, ¿no? Y se abusa de la palabra aquí con la profesora Angélica, ¿no? O sea, una, dos, o sea, 40 minutos esperando a que empiece la reunión, y además, no está el señor Concheiro, hombre, es muy importante, con todo respeto para nuestra invitada, ¿eh? O sea, por favor, o sea, esto es muy importante, sí, hay que organizarlo mejor, ¿sí? O sea, en segundo lugar, No. En segundo lugar, quiero señalar que la cuestión intrínseca del asunto de educativo es tan importante como el exterior, el intrínseco, no lo burocrático, lo intrínseco. Por ejemplo, la formación de profesores, formar, aprovecho la oportunidad para proponer que se forme, ¿sí?, un programa piloto, ¿sí?, de formación de profesores, ¿sí?, al nivel que ustedes quieran, porque es muy importante. En segundo lugar, proponer, por ejemplo, que haya un programa institucional desde la UAM y nacional, ¿sí?, interinstitucional, de escritura. Porque no basta andar citando a Zen o a Keynes o no sé qué, no. Necesitamos una escritura para nuestra universidad y nuestros estudiantes. O sea, perdóname. Respeto, por favor, te pido más respeto. Nosotros vinimos a trabajar, a mí me dijeron el tiempo que tenía, no abusé. Lamento que a la maestra quizá no le dieron el tiempo completo.
Entonces yo te pido, por favor, respeto para que podamos seguir dialogando. Porque si no, maestra, yo me retiro, no puedo. Déjeme terminar, no déjeme terminar. Es muy serio esto. Necesitamos un programa de escritura institucional e interinstitucional adecuado para nuestros estudiantes y nuestros profesores, con todo respeto. Si esto, discúlpame si se habla así, pero es que es tan importante todo esto, ¿sí?, que a veces se exalta uno. Mira, ya usé tres minutos, hago esta propuesta, estas propuestas no están fuera de lugar. No están fuera de lugar, perdóname, no están fuera de lugar, pido disculpas. Si esto altera de una manera grave, no creo que sea así, pero si fue así, sí pido disculpas, ¿no? Pero no está fuera de lugar la proposición. Hasta luego. Es todo. No quité mucho tiempo. Perdón, no ofendí a nadie. Nos pusimos de acuerdo, voy primero. Perfecto. Rápidamente, sobre el desbalance entre ciencia y arte, yo creo que ha existido, que no se ha atendido, maestra, estoy totalmente de acuerdo. No es algo que yo trabaje, conozco algunas investigaciones sobre la relevancia que tiene el arte y la formación en arte en la educación, desde la educación básica hasta la superior. No me siento en capacidad como para decir cuál tendría que ser el balance, pero me parece que es muy importante retomarlo. Y se hicieron algunos esfuerzos en la educación básica el sexenio pasado, que tendría que reflejarse en los libros de texto, en práctica, igual que el deporte, por ejemplo, ¿no? Pensar que el deporte es una hora a la semana y con eso hay formación en física para el desarrollo integral de los niños y pensarlo también en el tema de cómo se debe de quedar en la universidad. Ahí sí creo que hace falta todavía trabajar, pero no tendría una respuesta. Sobre lo que comenta Hugo, sí, yo creo que tiene toda la razón en cómo se materializó el neoliberalismo en la educación de 30 años para acá. Creo que cada uno de los puntos que él señala, más algunos que en los que coincidimos y otros que por ahí podríamos agregar con la discusión que yo planteé, es verdad, se tienen que discutir algunos muy seriamente, por ejemplo, el tema de las becas y estímulos, porque tendría que estar a cambio un salario digno del profesor universitario. Hay algunos textos sobre la comparación del salario de los profesores de educación superior en el mundo, y el salario tal cual, ustedes lo saben, quítenle todo, las primas, estímulos, antigüedad, todo lo que conocemos como el esquema extrasalarial, y realmente lo que nosotros tenemos como salario no es un salario digno del profesor universitario. Entonces, eso también tendría que entrar, o sea, los estímulos no, pero ¿qué sí? ¿Cuál es la propuesta del gobierno para decir qué sí y cómo arreglamos todo esto? Incluso hay una discusión muy seria, lo hemos visto, sobre el Sistema Nacional de Investigadores también, ¿no?, al respecto. Entonces, yo sí creo que todos estos temas que señala Hugo, hay que revisarlos, hay que ver por dónde reorientamos. Difiero no del todo con el tema del acceso abierto a la universidad, porque les comento, hemos tenido algunas experiencias interesantes sobre inclusión, en donde está el examen de acceso, pero creo que sí se tiene que revisar, porque el examen de acceso basado en conocimientos solamente, el ingreso por examen de acceso basado solo en conocimientos, lo único que hace es reproducir la desigualdad. Por eso hoy tenemos lo que tenemos en el sistema de educación superior. Lo que decía yo, si origen es destino, entonces los chicos de las familias menos favorecidas económica y socialmente, pues entonces no van a tener un lugar a donde ellos quieran o donde elijan. Pero creo que es un tema que tendríamos que discutir, sí o no a los exámenes, o cómo podemos encontrar modelos de inclusión o esquemas de inclusión en donde esté el examen, pero haya otras tantas cosas. No digo nada nuevo, igual ahí la experiencia brasileña es muy interesante, es el ingreso por cuotas.
Entonces no estoy diciendo algo nuevo, ha tenido sus aciertos, sus errores, pero ha tenido más de los primeros que de los segundos, habría que revisar. Por supuesto, recuperar el tema de la autonomía, ahí sí coincido totalmente con Carmen, pero definir bien qué estamos entendiendo por autonomía. O sea, la tenemos definida claramente en nuestras leyes orgánicas, la tenemos incluso en términos conceptuales, pero ¿cómo la vivimos? Y yo sí creo que autonomía con rendición de cuentas es clave para el desarrollo de las universidades y de la educación superior. Sobre las escuelas normales, perdón, las omití, están, por supuesto, desde 1984 que se reconocen como instituciones de educación superior, pero han tenido un tratamiento distinto, como ha pasado con la UPN y un poco con el IPN. ¿Por qué? Porque a la UPN y al IPN quien nombra el director es el presidente. Yo sé, ahí creo que está pasando un proceso bien interesante que sí tiene que ver con la transformación de las algunas instituciones, que la UPN está preparando su congreso para ver cómo va a arribar a su autonomía. El IPN ya todos conocemos el lo que pasó en el conflicto, etcétera, y bueno, pues ahí yo creo que también se está haciendo algo, no sé bien. Pero en el caso de las escuelas normales, a mí me ha tocado mucho estos dos últimos años trabajar mucho con las escuelas normales, aquí está la maestra, hemos tenido discusiones y también, también proyectos concretos para saber cómo podemos nosotros aportar. Pienso que no es solamente de aportar las universidades a las normales, al contrario, creo que tenemos mucho que aprender de las escuelas normales, sobre todo en términos de práctica educativa, de diseño, de práctica de pedagogía, de didáctica, porque los profesores universitarios generalmente no fuimos formados como profesores, somos malitos a veces, ¿no? Entonces hace falta interactuar más como instituciones. El gobierno sí tiene claramente en el plan de desarrollo una apuesta por las normales, pero en la lógica de la transformación que sufrió la reforma de la educación básica, la educación obligatoria, por ahí, ¿no? En esa lógica me parece que el gobierno lo tiene, las tiene como uno de sus principales actores a trabajar. Conozco un poco de lo que se ha hecho porque he contribuido con el doctor Mario Chávez en esta idea, también con las normales en la Ciudad de México hemos trabajado algunas cosas. Ahí a mí lo que me parece también otra vez que es necesario es reconocer la diversidad institucional. No sé si el SNI sea lo mejor para las escuelas normales, no lo sé, creo que no, ¿verdad? Creo que no, creo que las metió en una dinámica distinta y muchos profesores o los normalistas los metieron, ahora todos tienen que estar en el SNI porque todos los demás, porque son, me parece que ahí es el fracaso de la homogeneidad, ¿no? En la política. Las escuelas normales tienen una función y tienen que ser apoyadas para esa función. Y pueden crear un sistema nacional de docentes, etcétera, no me parece mal, pero no sé si es el SNI lo que va a resolver los problemas en términos de la formación. No sabría decir exactamente qué, porque no conozco la política, pero lo que yo he visto es un énfasis muy fuerte hacia las normales. En cuanto a la práctica, si la práctica educativa se ha investigado, sí, mucho, mucho se ha investigado bastante. La política pública, decían ustedes, es la parte de arriba. La práctica educativa es la concreción. Y a veces hay una distancia tremenda entre la política y la concreción en el salón. Yo decía, el aula sigue siendo la caja negra. Y con la bandera de la autonomía, a veces en estas instituciones como la UAM, poco podemos hacer por el aula, porque el maestro tiene también libertad de cátedra, no nos podemos... Pero si está investigada, maestra, yo le recomiendo que revise los estados del conocimiento del COMIE. Tenemos como 20 años o más de investigación sobre el aula, pero documentada por lo menos 20 años, y ahí usted puede encontrar bastante referencia al respecto. Y lo que toca a nosotros es una reflexión seria sobre el aula y sobre nuestras prácticas institucionales en materia de docencia, por lo menos a la UAM, en equilibrio con la investigación. Y eso también tiene que ver con el esquema de estímulos que hoy tenemos, pero que no necesariamente no está valorando a la docencia, sino que a lo mejor hay que repensar los mecanismos de cómo lo estamos haciendo. Gracias. Gracias. Sobre tu propuesta de formación docente, es bueno, yo entiendo que ahora el gobierno está trabajando muy fuertemente en lo que se llama los PRONACES, y la base del PRONACE para educación va a ser
un proyecto muy importante sobre lectoescritura para la educación básica. Lo sé porque participé en alguna reunión al respecto y parece que el gobierno le va a dar ese énfasis. Con respecto a lo que pasa dentro de las universidades con el tema de argumentación matemática y argumentación escrita y verbal, expresión verbal y escrita, nos corresponde a nosotros hacerlo. Porque a veces no puede ser que queramos enseñar a los estudiantes a leer y escribir cuando en verdad hay maestros que tenemos problemas para hacerlo correctamente. Y se nota y lo vemos, o es como querer enseñar a investigar y no hacer investigación. No puede ser. Entonces, si hacemos investigación, podemos enseñar a investigar. Porque eso es un trabajo, yo digo, artesanal. Y si pensamos que lo hacemos muy bien y ya no nos interesa formarnos, pues caemos en un círculo vicioso del que no escapamos. Sobre la formación docente, me parece que por lo menos en esta institución, y Guadalajara es un ejemplo, porque yo participé en un programa de formación para Guadalajara, para formar a todos los profesores de educación media superior, ¿de acuerdo? Sí, en el 2015 me tocó estar en ese proyecto. Por supuesto que es muy importante, pero hace poco en una discusión que teníamos, la doctora Abigail Rodríguez decía, es lamentable y triste ver que se abren los cursos de capacitación y están vacíos, porque justo pensamos que somos muy buenos docentes porque somos universitarios, y ahí es donde reitero, hay que aprender más de las escuelas normales. Necesitaríamos más bien que la parte pedagógica y didáctica nos vinieran ellos a formar. Nosotros, en lo que podamos, seguimos colaborando. Gracias. Muchas gracias. Bien. Respecto al tema de música, sin duda la formación sociocultural, sí, o sea, lo que es ciencia y arte, la formación sociocultural permite y promueve la cultura de la paz, que es uno de los ejes en los que estamos. Ahorita lo que se está haciendo desde básica es un tema específicamente de orquestas, de temas para que los chicos puedan expresar la parte de la sus emociones a través de la música o a través de los elementos más constructivos que los que actualmente se tienen, ¿no? Pero sin duda es un tema que hay que retomar también en la parte de educación superior y que no hay gran cosa al respecto. Hay algunas universidades que sí tienen programas específicos, pero no solamente como optativas, ¿no? Y no como un elemento de formación permanente que es fundamental para el eje de formación integral. O sea, lo tomamos nota y yo creo que es uno de los elementos a ir como apoyando cuando las universidades tengan este tipo de programas. De lo que mencionó el doctor Aboites, o sea, sin duda, digo, llevamos 10 meses, eso no es un pretexto. Lo que sí es fundamental es la necesaria acción ya para la expectativa tan grande que tenemos socialmente para los que estamos aquí. O sea, créanme que haber salido de vicerrectora de la universidad estatal más grande del país para venirme acá y ganar menos, es porque sí creo que hay mucho que hacer, ¿sí? Y bueno, creo que al igual que ustedes estamos empeñados en ello, y uno de los elementos, por ejemplo, para esta parte de los ingresos, así muy concretamente, tiene que ver con el U040, o sea, uno de los fondos que nos dan a los profesores para estímulos se llama U040 a nivel federal o a nivel de Hacienda. Lo que debemos de hacer es que ese U040 sea regularizable y se pase al U006, o sea, hay programas o ya hay acciones que de manera muy concreta debemos realizar desde el Ejecutivo para que podamos, para que este mensaje de la transformación deje de ser un mensaje y sea una acción. Y el doctor Luciano Concheiro, créanme que es un comprometido en el tema, y él mencionó precisamente cómo apoyar este U040, o cómo mandar este U040 hacia el U006. Pero bueno, tenemos que romper algunas barreras hacendarias, ¿no? Legales, que son las que nos permiten, pero bueno, estamos aquí para ello precisamente. Bien,
Y bueno, hay una serie de cosas que no mencionaré más, pero sin duda el diálogo con ustedes, que son los que estudian la educación superior, los que están en este tema cotidiano, es fundamental.